En un sector como el de la aviación, que tiene ante sí un reto inmenso de descarbonización, que explicaré a continuación, que es difícil, pero no imposible, lo que estamos haciendo es desarrollando medidas para reducir nuestras emisiones, gramos de CO2, kilómetro pasajero. Esto a continuación explicaré cómo se hace en el sector de la aviación, que tiene unas medidas muy concretas y específicas basadas en la tecnología. Pero además, bueno, ahí ya le estamos dando una pista que es a través de los combustibles sostenibles de aviación, que luego explicaré. Pero además, no solamente estamos centrados en la descarbonización o reducción de las emisiones de nuestra actividad, no solo en la aerolínea, sino también en los equipos tierra que ayudan o que desarrollan la actividad de handling, sino también la mejora de la gestión de nuestros residuos, residuos a bordo y residuos también en el negocio de mantenimiento. Todo eso nos ocupa, nos preocupa y nos ocupa en nuestro pilar medioambiental. Además, tenemos otros tres pilares que también conectan con el ambiental. El segundo sería con foco en nuestros clientes para desarrollar una experiencia de viaje más sostenible, porque sabemos que ellos están cada vez más preocupados por esta cuestión y quieren poder volar de una manera más sostenible. Y no solo volar con menos emisiones, sino también que la experiencia de su viaje con los servicios que se proporcionan a bordo también tengan ese carácter de sostenibilidad. En ese sentido, estamos haciendo esfuerzos también para desarrollar un servicio a bordo con las características de sostenibilidad, no solamente en los elementos que componen el servicio a bordo de la experiencia de viaje, con los elementos que serán para el aseo, etcétera, sino también en la comida, con los vasos, toda la eliminación de los plásticos de un solo uso y también con un foco también en evitar o reducir el desperdicio alimentario. Hay distintas medidas que se están desarrollando en este sentido y que se basan sobre todo en la digitalización de esos servicios. Además, tenemos un foco, lógicamente, ya lo ha explicado también María Jesús, en nuestros empleados, porque ellos son en definitiva los que están en contacto con nuestros clientes. Y si no les transmitimos ni la pasión ni les formamos en sostenibilidad, no van a ser capaces de transmitir ese esfuerzo que estamos haciendo desde la empresa. Y finalmente, con especial ilusión y con especial interés, estamos desarrollando este último pilar que conecta con el primero medioambiental, de medición de nuestro impacto y de gestión de este impacto para mejorarla y explicarla también a la sociedad y a todos nuestros grupos de interés. Porque nos hemos dado cuenta, y ustedes que son periodistas lo entenderán muy bien, que parece que desde luego en Europa hay un foco en la aviación muy negativo, hay un esfuerzo como de casi demonizar la aviación porque la actividad pues es de difícil descarbonización. Pero sin embargo, la aviación es una actividad, es pues un servicio esencial, desde luego lo es en España, no solamente por su situación casi, que es una isla casi en Europa y además tiene islas a su vez en su territorio que tienen que interconectarse, sino porque además a través de la aviación y conectando con el turismo generamos muchísima actividad económica y empleo. Y todo eso lo hemos medido, hemos hecho diversos informes, un primer informe que hicimos sobre medición de la actividad de Iberia en España, lo que representaría en términos de aportación al PIB, que es 0,6%, y aportación al empleo, 0,9%, es una cantidad considerable. Bueno, y eso es porque el 80% de los turistas vienen a España en avión y el turismo en España representa más del 12% del PIB. O sea que realmente la aviación es crítica en nuestro país y por eso lo hemos medido y lo estamos intentando explicar a la sociedad y también a la administración, al gobierno, para que nos ayude a impulsar esas otras medidas que necesitamos para descarbonizar nuestra actividad.